Empezamos con Cuéntamelo Todo. Una cosita que se me quedó por fuera. Diosdado, mi relación con el capitán Nieto Quintero y con la Fuerza Armada es pública y notoria, porque esa es la fuente que yo he cubierto. Y te voy a decir una cosa. Nieto Quintero fue el primero de su promoción. Y esos oficiales que tú dices que están retardados, por algo, ustedes tienen tanta preocupación por esos oficiales y por esa Fuerza Armada que ya no le está respondiendo a criminales y a delincuentes como tú. Tenemos en línea telefónica a un oficial retirado, un gran hombre y un gran venezolano, Iván Ballesteros. Buenas noches, Iván, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bueno, lo tenemos vía Skype. Iván, no sé si me escuchas. ¿Me escuchas? ¿Aló? ¿Me escuchas, Iván? Bueno, ahí está Iván. Yo se los prometí que Iván iba a estar con nosotros todos los lunes. En este momento está resolviendo algunas cosas, pero además está resolviendo algunas cosas que tienen que ver con la respuesta que le van a dar a Conatel, que le cerró su programa Plomo Parejo. Hoy hubiéramos tenido programa Iván y yo, todos los lunes hace 8 años tenemos un programa especial los lunes que se llama Plomo y Candela, y hoy fue el primer día que no apareció Plomo y Candela. Iván, ¿me escuchas? Sí, claro, Patricia. Mira, Iván, no sé si pudiste escuchar la primera parte del programa, donde le respondí a Diosdado que ayer me acusó de golpista y de tener relaciones con que son la conexión en el exterior de oficiales golpistas. No sé si escuchaste la respuesta que le di. La respuesta que le diste tú, y yo escuché también cuando él declaraba en el programa de José Vicente Hoy, que se transmite por Televen. Bueno, yo tengo que agregar que es un plan orquestado, fíjate que siempre tienen el mismo guión, como dicen los militares, el mismo guacho, para atacar siempre a la misma gente. Y fíjate que dentro de la providencia administrativa que mandó Conatel, más o menos van por lo mismo, ¿no? Porque ellos cuestionan las opiniones que yo he dado en el programa, las opiniones que da Berenice Gómez, las opiniones que da Pablo Medina, Ricardo Guanipa, Patricia Poleo, Fabiola Colmenares, Pedro Palmar, hasta el vidente David Goncalves, están cuestionando lo que él plantea, lo que plantea Dani Escoba, militante del oficialismo, Mario Iván Carratú, Gerardo Resplandor, el coronel Julio Rodríguez Sala, y párense de contar, hay cualquier cantidad de personas. Por eso ellos abren esta providencia administrativa, la cual el día miércoles voy con mi abogado a Conatel a llevar el documento de oposición, el recurso de oposición ante los alegatos que está planteando Conatel. Eso para cumplir con lo establecido, pero yo estoy casi seguro de que ellos van a recibir eso, pero como hacen todas las cosas que no les convienen, las engavetarán en su momento para ellos poner las denuncias de esos supuestos comités de usuarios y usuarios a favor del gobierno, pues, porque tú sabes que yo vería muy difícil que el gobierno reconociera que se equivocó, pero ellos cerraron primero, basándose en una supuesta reglamentación que ellos tienen, y después averiguamos. Iván, hoy yo me sentí rara, ¿sabes? Porque sentí que me faltaba algo, porque no tenía a las 4 en punto de la tarde que estar contigo, como he estado todos los lunes hace 8 años. ¿Cómo te has sentido? Y cuéntame, ¿cuál es la reacción de la gente con respecto a la salida del aire de Plomo Parejo? Bueno, la reacción de la gente es de indignación, la gente está muy molesta por lo que han hecho, la gente está pidiendo que el programa lo saquemos, aunque sea por internet, pero nosotros vamos a hacer las cosas por parte, vamos a tratar de hacerlo bien, porque la providencia que mandó Conatel es contra mi persona, contra la radio, contra el programa, es contra todo. Entonces tenemos que ser cuidadosos ante la forma como pueda arremeter el gobierno, pero nosotros vamos a dar una respuesta desde el punto de vista comunicacional. Hay gente que de repente se ha hecho un poco la vista gorda ante lo que está sucediendo, y eso lo dije yo en varios medios de comunicación que me han invitado, lo he dicho ante medios de comunicación internacionales que me han llamado en vía telefónica, le he confesado cuál es la situación de lo que está pasando. Lo que yo pienso, que así como ellos decían cuando cerraron a Radio Caracas Televisión, que ellos no cerraron el canal, simplemente que se le venció la concesión a Radio Caracas Televisión,
que ellos no le van a renovar. Bueno, ahora yo pienso que van a empezar contra los anclas, empezando por nuestra radio, que es la única radio que está hablando claro y que está en defensa de la democracia. Fíjate que el día viernes me hacía una entrevista a Nitu Pérez Osuna, y cuando salí yo, la entrevista duró 15 minutos, que de paso, quieren que hagamos un programa los tres donde estés tú, porque como te involucra mucho en el cierre de mi programa. Me siento responsable, Iván, me siento responsable, ¿oíste? ¿Cómo dice Patricia? Que me siento responsable de que te hayan sacado del aire. Bueno, eso es lo que ellos ponen, pero es que responsable sería todo el mundo. El responsable es la gente que manda hasta mensajes de texto, porque hasta eso lo están cuestionando. Entonces, ellos dicen que yo soy responsable de todo lo que se dijo, lo que se leyó. Es responsable porque yo leí la carta que sacó el periodista ese contra Nicolás Maduro, por aquí lo tengo, Agustín Da Costa, una carta que sacó y que era pública, notoria, que estaba por internet. Eso también lo pusieron ahí. Por eso es que Nitu quiere invitarlo, porque fíjate lo que pasó. Cuando yo salí en la entrevista con Nitu, ya el CEBIN tenía una patrulla montada en la acera y llevaron una comunicación solicitando un programa que hizo Nitu en tiempo pasado, donde ella estaba hablando del terrorismo. Entonces, lo que he averiguado, parece ser que se sintiera afectado, no sé si es Diosdado Cabello, porque dice que alguien del gobierno, parece que fue Diosdado, porque lo acusan de haber llevado $1,000,000 a Osama Bin Laden. Pero es que ven a Osama Bin Laden, no, y eso hay que aclararlo, Iván, se trata de Al-Qaeda, la organización, ¿no? Pero cuando el propio Diosdado reconoce que le quitaron la visa y que la razón es esa, yo le acabo de aclarar a Diosdado Cabello, no a él, porque él lo sabe, sino a la gente que él intenta manipular, que en este país, en Estados Unidos, no se toman decisiones si no se hace una investigación previa, muy seria, y que sea irrebatible, Iván. No es como en Venezuela, que viene Diosdado y me acusa de golpista, y viene la fiscal y me condena, y me mete en un juicio, y me acusan de homicida, y viene el otro y saca un testigo estrella. Eso no existe en un país como los Estados Unidos. Entonces, de manera que si a él le quitaron la visa por eso, es porque hay pruebas fehacientes y contundentes de que sí le entregó dinero a Al-Qaeda. Bueno, fíjate, así como ellos hacen esas acusaciones en contra, bueno, en el caso de mi persona, del programa Con Todo, a mí me tienen acusaciones, me van a hacer acusaciones penales, civiles, multa, bueno, yo no sé cómo enfrentar todo eso, pero aquí estamos, lo vamos a enfrentar, y ya yo estoy con los abogados, pero a eso habría que sumarle, porque fíjate que es un plan y orquestado. Yo aparecí en una lista que presentaba el día pasado el ministro Rodríguez Torres, donde se me acusa de organizador de las guarimbas, financiar el terrorismo en el país, participar en reuniones conspirativas, visita a los campamentos de los estudiantes, participar en las marchas, y en nada de eso he estado. Por eso yo lo reté, sacar a las pruebas, y por si fuera poco, entonces parece que ya estoy en una lista para que me allanen mi casa. Bueno, vas a salir barato ahí, pero es que además también hay una acusación por parte de Ramón Guillermo Aveledo de que tú te metías más con la oposición que con el gobierno. De manera que yo creo que el gobierno también le está haciendo un favor a la oposición con esto, ¿no? Bueno, sí, yo oí esas declaraciones de Guillermo Aveledo. Mira, Iván, no sé si el sonido está muy malo y no sé si trata, sepárate un poquito de la computadora a ver si es eso. Ajá. Contéstame lo de Ramón Guillermo Aveledo, porque ese tema es bien importante. O sea, resulta que es que ahora el gobierno y este sector de la oposición están de un mismo lado, ¿no? Sí, bueno, Guillermo Acércate a la computadora, Iván, acércate. Y ahora me escucho. Sí, hay problemas. Yo no sé si es tu micrófono que se escucha muy mal. Ok, pero está más fuerte.
Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a llamarte por teléfono. Tenemos la llamada por teléfono y tu imagen en el Skype. Quítale el micrófono al Skype y vamos a llamarte por teléfono. Para que tengamos imagen y sonido a través del teléfono. Vamos a ir un cortecito mientras hacemos esto porque es muy importante que... Y todo el mundo estaba esperando verte hoy en Cuéntamelo Todo, Iván. Ya regresamos. Sirve ver el mundo de lado, las cosas de la vida hay que tomarlas de frente. No me sirve que tú estés apagado, si ahora es que tenemos la cabeza caliente. Yo quiero que me digas cuál revolución, porque la demagogia ya se te acabó. Ahora lo que queda es la represión, con solo gas del bueno y Kalashnikov. El alba no amanece, solo te chulea, y es por eso que se calan toda tu verborrea. Mira, estás asustado, tu liquidez ha bajado, y le miran el colmillo al caballo regalado. No me sirve ver el mundo de lado, las cosas de la vida hay que tomarlas de frente. Estamos en la calle, el pueblo ha despertado, seguimos protestando pacíficamente. La impunidad, la violencia y la matazón, la intolerancia, el odio y la represión. Es nuestro día a día, es la realidad de este pobre país rico. Esto no es democracia, esto no es socialismo, esto es una mafia de enchufao. La misma. Regresamos con Cuéntamelo Todo, que hoy es plomo y candela porque estamos con Iván Ballesteros en este segmento. Iván, ahora sí. ¿Me escuchas? Yo te escucho perfecto. Vamos a ver si tenemos imagen de Iván por el Skype. Sí, bueno, fíjate lo siguiente. Lo que tú quieres que yo le conteste a Ramón Guillermo Vélez es lo siguiente. Yo le he dicho que tiene que aclarar cuál es la situación de la mesa de la unidad, porque están acusando porque alguien de la mesa de la unidad fue a pedir dinero, perdón, a pedir que no ejecutaran sanciones contra representantes del gobierno. Eso tiene que aclararlo Ramón Guillermo Veledo. Aparte que tiene que aclarar cómo es eso, el tiempo que tienen negociando y ni siquiera han soltado un preso político como Timonovi, que su estado de salud es grave. Eso se lo contesté yo. Pero ahora resulta que las investigaciones que se están moviendo hablan de que quien fue a negociar y a pedir dinero aparentemente es el banquero Víctor Vargas Irauquí, el dueño del BOD. Fue el que fue a hacer esa negociación. Pero mira, Iván, lo que pasa es que Vargas Irauquí no fue personalmente. Para Víctor Vargas trabaja Ramón José Medina, ha trabajado siempre, y trabaja Leopoldo Martínez. Los dos son lobistas de Víctor Vargas. Leopoldo Martínez, ambos, por cierto, ambos de Primero Justicia, tanto Ramón José Medina como Leopoldo Martínez. Leopoldo Martínez, no sé si la gente se acuerda, que fue aquel ministro de la Economía de Carmona, que está en el exilio, se fue del país a raíz de lo de abril de 2011. Y Ramón José Medina trabaja para Víctor Vargas. Lo que se dice es que fueron ellos dos los que mediaron para que no hubiera sanciones porque Víctor Vargas estaría en la lista de los sancionados. Claro, pero Víctor Vargas se ha sumado a todo tipo de negociaciones con el gobierno y ese es el caso de la cadena Capriles, donde él aparecía como comprador, después dijo que era una empresa inglesa que trabajaba con él, pero lo cierto es que ese grupo y que lo dirige David Lima, el gobernador del estado en Suárez. Entonces aquí la cosa está bien enredada, porque aquí hay mucha gente involucrada con el gobierno. No solo esa gente que dentro de la mesa de la negociación están cuestionados por entenderse con el gobierno, y por eso es que de repente yo dan las respuestas que han dado. Sin embargo, por lo menos Ramón Guillermo Avelero dijo que él no estaba de acuerdo que cerraron mi programa, pero aunque ahí yo lo atacaba a él y atacaba a toda la mesa de la unidad consecutivamente. Y eso no era así, yo atacaba a los procederes
no era nada personal, pero ellos se lo toman de algo personal, como si fuera algo personal, porque están actuando igual que el rey, tienen la piel sensible, y uno no puede opinar, no puede hacer ninguna crítica, y ese es el problema que hay aquí con mucha gente de la oposición. Por eso la población civil ahora cuestiona la mesa de la unidad y nos da la razón a todas las personas que en su momento le hiciéramos crítica a la mesa de la unidad democrática. Bueno, pero es que tú sabes que yo dije en un Twitter el fin de semana que hay como una especie de síndrome de Estocolmo de alguna gente con la mesa de la unidad. O sea, ya hay pruebas fehacientes de que hay un sector, porque a mí no me gusta generalizar, de la mesa de la unidad que está negociando y que es parte del gobierno y que hizo esto de ir al Departamento de Estado a pedir que no se sancionaran a ciertas personas. Entonces, hay gente que tú le dices eso y se molesta porque tienen el síndrome de Estocolmo. O sea, quieren seguir condenados a una mesa de la unidad que efectivamente ha hecho muchísimo daño. Con respecto a lo de Iván Simonovich, ya ellos anunciaron este fin de semana que supuestamente estaba lista la libertad de Iván Simonovich. Mira, Iván, en la lista, en esta famosa lista, hay unos nombres de unos militares que la gente no identifica bien y quería compartir ese tema contigo. Vamos a ponerlo si se puede, si es posible, a pedirle a la productora que los coloque en pantalla, los nombres que aparecen en la lista de Marcos Rubio, del senador, del congresista Marcos Rubio. Uno de ellos, tú y yo lo hemos denunciado muchas veces, aquí está el primero de ellos, déjamelo ahí en pantalla hasta que se lea bien, es el general de división Antonio Benavides Torres, que es el jefe del Comando de Operaciones de la Guardia Nacional, tercero al mando de toda la institución. Las operaciones de la Guardia Nacional en todo el territorio nacional están bajo su responsabilidad. ¿Y cómo tiene platica este tipo? Bueno, este es uno de los oficiales, ¿verdad?, con quien yo no tengo trato, Diosdado, por cierto, y tú sí. Este tipo de oficial, yo sí, es verdad que yo no lo trato. El otro, general de brigada de la Guardia Nacional, Manuel Quevedo Fernández, jefe del Comando Regional número 5, con sede en El Paraíso. Este es el que dicen que habría pedido la baja porque tiene a su familia aquí y esto de que esté en la lista lo afectaría notablemente. Tenemos otro, general alto, de brigada. Sí, una fuente, alto, Patricia. Dime. Una fuente hoy me confirmó que es cierto que pidió la baja el general Quevedo. Bueno, eso, igualito que pida la baja o haga lo que haga, los crímenes ya los cometió Iván. Ya los crímenes se cometieron. Vamos a ver el tercero, es el general de brigada de la Guardia Nacional, Arquímedes Herrera Russo, jefe del Comando Regional número 2, con sede en Valencia. Ya sabemos, ya hemos visto todos los crímenes que se han cometido en Valencia por parte de la Guardia Nacional comandada por este tipo. Vamos a ver el otro, general de división de la Guardia Nacional, Franklin García Duque, jefe del Comando Regional número 1, con sede en San Cristóbal. Lo de San Cristóbal ha sido público y notorio. Iván, esta acusación de Diosdado Cabello, de unos militares que, imagínate, pero es que además critica que este grupo de militares que él cuestiona se hagan llamar la reserva moral de la Fuerza Armada. Tú, como militar retirado, ¿hay una reserva moral dentro de la Fuerza Armada? Claro que la hay, y esa reserva moral es la que están persiguiendo, esa reserva moral es la que están dando de baja masivamente. Y hoy vi el caso que lleva un abogado y me enseñó la lista, cómo sacaron un viaje de coroneles del ejército, y que porque están en el límite de la edad, pero hay otros que duran hasta 10 años, pasado el límite de la edad y pasado el límite en el grado, y los han dejado. O sea, estas bajas las están dando de manera selectiva, escogiendo a aquellos oficiales que les son incómodos al gobierno o que están detectados que pudiesen ser institucionales y que forman parte de esa reserva moral de la que tú estás hablando. Fíjate, hay una joyita, otra joyita que está en la lista, es el general de brigada de la Guardia Nacional, Sergio Rivero Marcano. Este es uno de los peores, jefe de la Guardia del Pueblo, con sede en Caracas. Este es el jefe de los guardias nacionales con chalecos rojos, los que ustedes ven golpeando a las mujeres y todas esas cosas. Estos son los oficiales que le gustan a Diosdado. Estos son los buenos, según Diosdado. Estos son los malos, según la justicia internacional. Iván, hay otro dato que salió este fin de semana, otra barbaridad que tiene que ver con un amigo de nosotros en común, porque además todos son amigos de nosotros, ¿no? Que es el caso de Iván Rubier. En el próximo segmento vamos a entrevistar a Iván Rubier, porque ahora Miguel Rodríguez Torres dice que Rubier es un prófugo de la justicia. Yo les voy a echar el cuento de Iván Rubier. Iván, quiero sacarte la promesa de que vas a estar con nosotros todos los lunes o cada vez que tú quieras, cada vez que te dé la gana.
Ok, bueno, muchísimas gracias. De todos modos, ya estuve hablando de eso en la radio, para salir y no hay ningún tipo de problema. Si tú quieres, lo hacemos todos los lunes porque, bueno, los problemas me han caído por todos lados y yo estoy defendiéndome en diferentes frentes, pues. Y bueno, tú sabes cuál es la situación que tengo yo con mi esposa. La salud de ella es delicada, pero te prometo que todos los lunes puedo estar contigo y aquel día que necesite, bueno, te llamo previamente para salir al aire por Cuéntamelo Todo. Cuando tú quieras, y dile a Nitu también que estamos listos para hacer ese programa y también para entrevistarla aquí en Cuéntamelo Todo, porque además este es el momento en que el gremio que ha sido serio, que ha sido responsable y que ha batallado y que se ha enfrentado, es el momento en que nos unamos. Iván, y esta es tu casa. Tú sabes que esta es tu casa. Muchos saludos y muchos abrazos a Betty. Ok, gracias, Patricia. Saludos por allá a todos. Bueno, vamos a ir a un corte al regreso. Otra mentira del régimen que vamos a desenmascarar, pero rapidito. Ya regresamos. Las cosas de la vida hay que tomarlas de frente. No me sirve que tú estés apagado, si ahora es que tenemos la cabeza caliente. Yo quiero que me digas cuál revolución, porque la demagogia ya se te acabó. Ahora lo que queda es la represión, con solo gas del bueno y Kalashnikov. El alba no amanece, solo te chulea, y es por eso que se calan toda tu verborrea. Mira, estás asustado, tu liquidez ha bajado, y le miran el colmillo al caballo regalado. No me sirve ver el mundo de lado, las cosas de la vida hay que tomarlas de frente. Estamos en la calle, el pueblo ha despertado, seguimos protestando pacíficamente. La impunidad, la violencia y la matazón, la intolerancia, el odio y la represión, es nuestro día a día, es la realidad de este pobre país rico. Esto no es democracia. Regresamos con Cuéntamelo Todo, otra mentira del régimen. Vamos a ver en pantalla una información que salió en Últimas Noticias. La mentira no es de Últimas Noticias, es del gobierno. Vamos a ver la información en pantalla, yo se las voy a leer, ahí la tienen ustedes. Entrenador de los paras de Daktari sigue prófugo. Esa es la noticia, la firma Eligio Rojas. Es una información de Últimas Noticias, ahí tienen ustedes la imagen de los paramilitares. Las autoridades no han dado todavía con el paradero de Iván Rubier, dice la información. El venezolano que entrenó a los paramilitares traídos desde Colombia y recluidos en la finca Daktari, sector La Mata de Latillo. Hoy se cumplen 10 años, dice la información, desde que fue allanada esa propiedad y capturaron a 127 colombianos traídos para ejecutar acciones violentas. El Tribunal Primero de Juicio de Caracas constató que entre marzo y abril del 2004 las Autodefensas Unidas de Colombia reclutaron a colombianos, aquí está el cuentico, ¿no? Una vez detenido el grupo de colombianos en la finca, operación que dirigió Rodríguez Torres, se abrió un juicio y resultaron condenados el general tal y da la lista de los militares que fueron detenidos, etcétera. Entonces, aquí dice que la información la da el ministro de Interiores, Miguel Rodríguez Torres, la información acerca de que Iván Rubier, el que entrenó a los paramilitares, está prófugo de la justicia. Aquí lo tenemos, pues somos tan buenos localizando a los delincuentes, que aquí tenemos en línea telefónica a Iván Rubier. Buenas noches, Iván, ¿cómo estás? Buenas noches, licenciada Poleo. Y gracias por la entrevista y la oportunidad, pues, de aclarar esta situación que pone en riesgo y peligro la integridad física mía y la de mis familiares a través de un artículo todo irresponsable
no sé de qué parte de quién es la irresponsabilidad, si de la persona que declara o del periodista. Sí, porque esta... todo es sabido públicamente que yo estuve preso en el centro militar de Ramo Verde 2 años y medio y salí en libertad el 8 de enero del 2008. Sí, por ese delito. Iván, hay, por cierto, que hay una imagen que no es la de Iván Rubier, esa imagen es una imagen genérica que colocó Últimas Noticias en el diario. Iván, tú eras funcionario de la ICIB y tú caíste preso en el caso de los paramilitares hace ya 10 años, ¿no? Correcto, yo soy jubilado de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención y posteriormente fui juzgado y detenido y procesado por el delito de rebelión militar. Estuviste 2 años preso. Correcto. ¿Y saliste en libertad cómo, Iván? Cuéntanos. Con una boleta liberada por el tribunal, emitida por el mismo juzgado militar, a través de una ley de amnistía firmada por el expresidente Hugo Chávez Frías actualmente. Ahí tienen ustedes, vuélvela a poner, porfa. Ahí tienen ustedes la boleta de escarcelación. Se ve un poco borrosa, pero esa es la boleta de escarcelación de quien Rodríguez Torres dice que está prófugo de la justicia, señores. Este hombre, este mentiroso, este ministro que lo que hace es mentirle al país, montar ollas y poner a ciudadanos que son inocentes, los convierte en delincuentes. Iván, ¿para qué crees tú que están haciendo? Estamos hablando con Iván Rubier, precisamente la persona que dice Rodríguez Torres que está prófugo de la justicia. ¿Tú tuviste algún régimen de presentación después que fuiste liberado? Me imagino que no, ¿no? No, porque... fui sobreseído de la causa porque no había sido juzgado. Y al ser sobreseído de la causa, no necesito presentarme a ninguna autoridad ya que fue liberado por la ley de amnistía. Ahora, tú has hecho tu vida normal durante todo este tiempo. O sea, tienes 8 años en libertad, ¿no? ¿Has hecho tu vida Sí, correcto, pero no ha sido fácil ya que para conseguir trabajo... Todo el mundo le da temor o miedo contratarme para no exponerse a cualquier acción o retaliación del gobierno. Ahora, ¿para qué crees tú que Rodríguez Torres está diciendo que tú estás prófugo de la justicia? Mira, yo en verdad no sé qué pensar de todo esto. Lo que me preocupa es mi integridad y la de mi familia. No sé si es que quieren experimentar con lo de la cosa ya juzgada para hacer un globo de ensayo, no sé, en verdad, no entiendo. Y si el periodista que hizo ese artículo no investigó, es un irresponsable. Bueno, vamos a porque pedirle... esto me expone, claro. Licenciada, esto me expone a que cualquier funcionario que no tenga un criterio puede agredirme o hasta dispararme. Bueno, vamos a pedirle al colega Eligio Rojas que corrija ese error, porque nosotros lo estamos haciendo en un medio de comunicación donde no cometimos el error, pero le vamos a pedir a Últimas Noticias que corrija el error, porque ahí tienes tú tus pruebas de que tú fuiste escarcelado con una boleta de un tribunal, además por una ley de amnistía que decretó Hugo Chávez. ¿Será que Miguel Rodríguez Torres desconoce la autoridad de Hugo Chávez en ese momento? Es la única manera en que tú serías prófugo, ¿no? Correcto. Pero en verdad no entiendo qué es lo que está pasando y que me quieran juzgar de esta forma después que yo estuve 2 años preso por ese delito y fui sobreseído sobre esa causa, que es un delito político aquí en cualquier parte del mundo. Así es. Bueno, Iván, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada. Y ahí lo tienes, Rodríguez Torres, Iván Rubier. Nosotros lo conseguimos inmediatamente. Sabemos que está en libertad, pero absolutamente legal, con una boleta, vamos a volver a poner la boleta, una boleta de excarcelación emitida por un tribunal después de la ley de amnistía que cubrió también a Iván Rubier. Vamos a ver si podemos colocar nuevamente la boleta de excarcelación, Rodríguez Torres, mentiroso. Mentiroso. ¿Hasta cuándo van a montar, ahí están, casos a personas que son inocentes y las van a convertir en criminales? Ahí tienen ustedes la boleta de excarcelación, nosotros vamos a un corte y ya regresamos.
lo que ella pinta, no es lo que le dice. Estamos dominados como hace mucho tiempo, cuando mataron a los caciques, mataron a todos los indios, nos está sucediendo ahora. Quieren eliminar a una ciudadanía que es el libre. Regresamos con Cuéntamelo Todo. Bueno, el fin de semana fueron liberados la mayoría de los estudiantes que fueron detenidos en los campamentos que el régimen con sus esbirros arrasó durante el jueves, en la madrugada del jueves. Tenemos en línea telefónica Noelia Carolina Pérez Bauta. Ella es estudiante que fue una de las que fue liberada. Ella había sido detenida en el campamento de la Plaza Alfredo Sadel. Buenas noches, Noelia, ¿cómo estás? ¿Me escuchas, Noelia? Noelia, ¿me escuchas? Está ahí, pero no. Bueno, traten de hacer nuevamente la llamada. Yo les voy a leer un comunicado. Hoy siguieron las protestas, señores, en Venezuela. Mañana se cumplen 3 meses, ¿no? 3 meses o 4 meses de febrero. Marzo, abril, mayo, junio. Mayo, 3 meses. Mañana se cumple justo 3 meses de la salida de Leopoldo López, cuando convocó a la calle. Mañana se cumplen los 3 meses y mañana vamos a tener aquí a Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López. La vamos a tener aquí personalmente en el estudio. Yo les voy a pedir que a través de mi cuenta de Twitter, que es @patipoleo, y a través de la cuenta del canal, envíen las preguntas que ustedes le quieren hacer a Lilian Tintori, que va a estar, repito, aquí con nosotros en el estudio personalmente a partir de las 7 de la noche. Hora de Venezuela. La Junta Patriótica Estudiantil hoy emitió un comunicado que les recomiendo leerlos. Nuestros compañeros de Punto de Resistencia lo van a tener en el programa y vamos a tratar de colocarlo también. Ya tenemos a Noelia. Ya tenemos en línea a Noelia Carolina Pérez Bauta, una de las estudiantes que fue detenida en la Plaza Alfredo Sadel en el campamento y que fue liberada el fin de semana. Buenas noches, Noelia, ¿cómo estás? Bueno, por alguna razón no se escucha, o ella no nos escucha a nosotros. Sí, se oye un grillo, pero no se oye. Vamos a ir un corte y ya regresamos, vamos a tratar de tenerla al regreso. Empezamos con Cuéntamelo Todo. Vamos a ver si ahora sí podemos hacer la conexión con Noelia Carolina Pérez. Ella es estudiante, una de las que fue detenida en la Plaza Alfredo Sadel y fue liberada el fin de semana. ¿Me escuchas ahora, Noelia? Sí, te escucho.
Bueno, en estos minuticos que nos quedan, Noelia, yo quiero que nos relates cómo fue realmente esa experiencia, cómo fue tu detención y sobre todo lo que tú lograste ver en el tiempo que estuviste detenida, la audiencia de presentación y el resto de tus compañeros que quedó detenido. Ok, bueno, los diferentes... ¿Aló, me escuchas? Sí, te escuchamos perfectamente, cuéntame. Ok, bueno, los jóvenes de las diferentes casas de estudio nos encontramos acampando en las plazas de Caracas, como es la Plaza Olivos de Chacao, en la Plaza Alfredo Sadel. En horas de la madrugada llegaron miles de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, nos movieron todas las carpas, nos sacaron con armas largas, a muchos los golpearon. Nos esposaron y nos llevaron en autobuses hasta la sede del Core 5. Allí pues pasamos toda la noche esposados, comimos esposados, dormíamos esposados. Nos violaron los derechos, nunca tuvimos acceso a nuestros abogados, nunca tuvimos acceso a nuestros familiares. Nos hicieron firmar un acta obligado donde decía donde estaban nuestros expedientes. Nunca tuvimos acceso a que los abogados nos dieran mayor información. Luego la audiencia se iba a celebrar en el Core 5. Después no nos dijeron nada y nos llevaron al tribunal, donde nos llevaron a las 8 de la mañana y eran las 12 del mediodía y todavía no nos habían hecho juicio. Los calabozos de los tribunales efectivos de la Guardia Nacional golpearon brutalmente a las mujeres. Dentro de ellos uno de los capitanes más el sargento segundo maestre, que fue uno de los que me golpeó y me tumbó al piso. Nadie tomó cartas en el asunto, eso se denunció ante el juez, pues ellos no tomaron cartas en el asunto. El juicio es... ¿Aló? Sí, te estamos escuchando, Noelia, perfectamente. El juicio fue así uno de los juicios de manera irregular, donde quedaron privaron de libertad 11 compañeros. Dentro de estos compañeros está la presidenta del Centro de Estudiantes de Trabajo Social de la UCB, Zairán Rivas, quien fue injustamente privada de libertad. Dime una cosa, ¿aló? Noelia, los que quedaron detenidos en el caso de Zairán, por cierto, aquí la entrevistamos en una oportunidad, ¿de qué los están acusando? ¿Cuáles son los delitos por los cuales lo dejan detenido? ¿Y por qué a ellos y no al resto? ¿Aló? Sí, te escuchamos. ¿Me escuchas, Noelia? ¿Aló? Sí. Mira, te pregunto de qué delitos están acusando a quienes quedaron detenidos y por qué los dejan detenidos, ¿no? Y bueno, yo creo que ya no me escucha, sí. Es que se le va... Bueno, se escucha entrecortado. Sí. Vamos. Se cortó. Bueno, lamentablemente ya no tenemos tiempo de volver a hacer la llamada. Vamos a estar pendientes de este comunicado de la Junta Patriótica Estudiantil Popular. Los muchachos de Punto de Resistencia lo van a tener. Vamos a colgarlo en nuestra página web porque es muy importante. Ahí se habla de cuál es la situación en este momento. Porque déjenme decirles que una de las causas para que haya este tipo de acusaciones sin fundamento, como la que Diosdado Cabello me hizo a mí, a mi esposo Nixon Moreno, el fin de semana, es para que la gente tenga miedo, simplemente, ¿no? Esta muchachita con la cual no pudimos hablar, Noelia, una de las cosas que ella dijo en la preentrevista que le hicimos antes del programa es que ella no tenía miedo y que ella iba a seguir luchando. El problema que tiene el gobierno es que no ha podido meter miedo. El problema que tiene el gobierno es que hace esto, por ejemplo, nombra a Patricia Poleo, el Diosdado Cabello, diciendo que está en una conspiración. Es por si acaso yo estoy realmente en contacto con militares en Venezuela, ellos no se atreven a comunicarse más con uno. Pero en esto tiene el gobierno conmigo, con respecto a mí, los 15 años que tienen ahí no lo han logrado. No han logrado que los estudiantes, con todo lo que le han hecho, se vayan para su casa, se recojan. Tienen a 11 muchachos que dejaron detenidos, incluyendo a esta joven, por cierto, que es la presidenta del Centro de Estudiantes de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela.
a quien le han puesto unos cargos más o menos de 19 o 20 años de cárcel. Es una muchacha de Bandera Roja. Esta semana, si nuestra agenda no nos permite, vamos a tratar de entrevistar a alguno de los líderes de Bandera Roja sobre este tema. Porque ahí no se encontraron evidencias. Porque el tema aquí es que todos lo están haciendo con montajes y es para que el resto, dejan preso a 11, para que el resto se asuste y no siga. Pero el gobierno no va a poder con esto, porque hoy se repitieron y siguen las protestas y mañana se espera que el país también colapse con las protestas. Esto no se va a detener porque la situación sigue siendo la misma o está peor. Y los crímenes que están cometiendo estos funcionarios, acuérdense cada uno de los guardias nacionales, como este que golpeó a esta jovencita que acabamos de entrevistar, que estos son crímenes que no prescriben y que son condenados a nivel internacional. Yo me despido hasta mañana y recuerden, mañana vamos a tener a Lilian Tintori aquí en Cuéntamelo Todo. Manden sus preguntas a Pati Poleo, @PatiPoleo, que es mi Twitter, al Twitter del canal, que vamos a hacérselas o a tratar de hacérselas todas a la esposa de Leopoldo López, que va a estar con nosotros aquí en el estudio. Mañana. Sí, aquí me están recordando a Jacinto Convit. Estaba leyendo en un Twitter, por cierto, que pertenece a su fundación, que Jacinto Convit ha pasado, está ahora de retiro, nunca se retiró. Y yo tengo que hacer quiero hacer algo, un recuerdo personal que tengo con Jacinto Convit. Mi primer trabajo como periodista lo hice con Jacinto Convit. Yo era una niña apenas de 16 años y fui hasta el leprocomio que estaba ubicado, no sé si todavía existe, en el estado Vargas. Y quien me llevó fue el propio Jacinto Convit. Y me invitó a que yo me acercara a los enfermos con lepra, no les tuviera miedo, a que los tocara. Él me enseñó que eso no se contagiaba. Y recuerdo que en aquella oportunidad, de eso hace más de 30 años, me dijo, yo voy a conseguir la vacuna contra la lepra. Y tú te vas a acordar de estos enfermos que están aquí porque precisamente nunca nadie se ocupó de ellos, su familia los repudia y nunca te vas a poder olvidar de ellos. Y efectivamente eso fue así. Nunca olvidé mi primer trabajo como periodista, que fue con Jacinto Convit. Y qué grande es Venezuela, que pudo tener un hijo como ese que hoy se nos fue casi a punto de cumplir los 101 años. Uno de mis recuerdos más hermosos como periodista es precisamente con Jacinto Convit. Yo me despido hasta mañana.